songs no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I felt some cool. Bueno amigos, buenos días. Bueno, no, buenas tardes. Son la 1:12. Una 12 del día. Y ya estoy recorriendo unas calles. Vine a hacer un pequeño mandado aquí por el CRIT de Tuxtla. Pero hace calor, hace mucho calor, de verdad que siento demasiado calor. No saben, estamos a 29, a 30 grados, creo, si no me equivoco. Ahorita voy a checar, a ver. Estamos a... ¡Ah! Voy a atropellar un coche. A ver. Sí, estamos a 30 grados. Vaya. Estaba viendo que hay edificios grandes. Y estoy viendo uno que tiene hasta helipuerto, creo. Aeropuerto, no. Helipuerto se llama, creo. ¡Ah! Es un hospital. ¡Órale! Apenas lo vi. Es un hospital de especialidades pediátricas. Sí lo dije bien. Les voy a enseñar. Es ese edificio grandote que se ve allá. A ver si se ve. No sé si se logra enfocar. Sí, es ese. Ese grandote es un helipuerto. No quiero entender que llegan los helicópteros. Llegan con pacientes, obviamente. Y los bajan ahí, ¿o no? Bueno, no lo sé. Estoy cerca de una plaza. Y pues bueno, voy a ir a esa plaza. Y... no es muy común también ver carros deportivos. Eso me estaba percatando también. Pero los que se encuentran son chidos. Pues bueno, vamos a ver. Me voy a mover a la plaza, voy a ver cuánto voy a caminar unos kilómetros, como uno, dos, algo así, no lo sé. Pero pues ahorita nos vemos, ¿sale? Pues sigan viendo el video. Y pues hace mucho calor. Así que acompáñenme, que ese día va a ser ajetreado, con mucho calor. Y vamos a ver si también en la tarde voy a un zoológico. Hay un zoológico que en esa ciudad, entonces voy a ir a lo mejor, no lo sé. Así que pues bueno. Acompáñenme a ver qué nos depara este viaje. Bueno amigos, en la aventura me acabo de topar con una bebida que se llama pozol. Ay, se cayeron mis audífonos. Con una bebida que se llama pozol, que es esta. Por lo que me dijo, es canela, cacao y no recuerdo qué otra cosa. Pero para los que conocen Oaxaca o saben de Oaxaca, es similar el sabor, sabe a tejate, es similar el sabor de eso, solo que esa no lleva como la florecita blanca. De hecho, si se pueden dar cuenta, es totalmente negro y es un poquito más oscuro. Entonces ese es como el pequeño gran detalle y no hay gran diferencia en sabor. A mí me sabe a tejate, pero en bolsa. Nunca había probado un tejate en bolsa, pero hasta ahorita. Entonces, a eso le llaman pozol, que es la bebida, pues no típica, o a lo mejor sí, no sé, eso voy a investigar ahorita. Pero sí te lo encuentras como en cada esquina, como una agua. De hecho, esta bolsita me costó 10 pesos, el litro te cuesta 15 pesos. Entonces, pues sí sabe a tejate. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Nos va. Ah, y ya me cambié. De verdad que no aguanté el calor. Tuve que pasar a comprar una playera. Hacía mucho, mucho calor. Y bueno, voy a otra placita. Porque voy a ver unas cosas. Pero pues ahorita nos vemos. Y ya nos venimos en escaleritas eléctricas. Hoy. Este es como el primer piso. Ah, y están construyendo. Entonces quiere decir que esa plaza está como nueva, se podría decir. No lo sé. Bueno, aquí se supone que hay un Walmart. Y, sí, ya vi que sí es. ¡Ay, está padre! Se parece a una plaza de Puebla que me gusta. A la galería, creo que es. No me acuerdo. ¡Ay, la mancha! Me molesta la mancha. ¡Oh, sí! Esa es una plaza. Vaya, esa es una plaza bonita. Ah, es de la Plaza Ámbar. ¡Wow! Muy bien. Pues bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Esa es una plaza que se encuentra cerca de el...
¿cómo se llama? Del Grid, cerca de la otra plaza que fui. Vamos a ver si compramos algo. Primero voy a turistear, voy a ver. Y pues vamos a pasear. A ver qué encontramos. Yo supongo que encontramos tiendas de ropa y a lo mejor una que otra de comida. Oh, sí, hay un Subway allá arriba, en el segundo piso. Ese sería el tercer piso, si no me equivoco, entonces... Bueno, ahorita vamos a ver. Está padre, está coqueta. Está bonita la plaza. Pues bueno, síganme acompañando en esta... En este día, creo que este día no vamos a hacer nada, la verdad me siento cansado. Hay una tienda de Bershka. ¿Bershka? ¿Bershka? No sé cómo se pronuncie. Pero bueno, ah, sí, es cierto. Otra de las cosas, a ver si no, ahorita me regañan por estar grabando. Ya saben que espero que me estén dando un buen me gusta. Desafortunadamente son como las 9 de la noche, 9 y media. Llegué, me dormí, ya no salí. Estoy muy cansado, pero espero que les haya gustado. Y pues bueno, si están viendo este video el lunes en la noche o martes, si es martes, más al rato va a haber otro video. Y pues bueno, ya saben, les dejo mis redes sociales. Y pues... Espero estén pendientes del próximo video. Que tengan un excelente día. Un buen transcurso de semana. Chao.